de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar, hacen en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar el día de hoy con una nueva historia. Hoy vamos a hablar de un nuevo personaje. ¿Saben de quién vamos a hablar? Sí, de Elías. Elías le tocó pasar por un tramo así parecido como este, en medio de la naturaleza. ¿Pero saben por qué? Bueno, hoy vamos a ver lo que le pasó a Elías en ese tramo. Antes de ello, vamos entonces a abrir nuestra Biblia y vamos a leer nuestro versículo de memoria. Versículo de memoria está en Filipenses 4:19. Y Dios les dará a ustedes todo lo que les falta. Vamos a cerrar nuestros ojitos allí donde estamos y vamos a orar. Vamos a orar, nuestras manos juntar y los ojos a cerrar. Papito Dios, te damos muchas gracias porque tú nos has dado este nuevo día. Ahora ayúdanos a entender esta lección que nos tienes preparada para hoy. En Cristo Jesús, amén. Vamos a ponerle mucho cuidado a esta historia. Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Pájaros al rescate. El versículo para memorizar está en Filipenses capítulo 4, versículo 19, que dice: Mi Dios pues les dará a ustedes todo lo que les falte. El mensaje para la historia de hoy es: Dios nos ama y nos da todo lo que necesitamos. Cuando tienes hambre, ¿quién te alimenta? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿O tal vez tu abuelita o abuelito? Dios alimentó a Elías de una manera especial. El rey Acab, rey del pueblo especial de Dios, estaba adorando ídolos. Dios veía a Acab cuando se inclinaba frente al ídolo Baal. ¡Mándanos lluvia, oh Baal! ¡Mándanos lluvia! Así nuestros alimentos podrán crecer en los campos y tendremos suficiente para comer. El rey Acab oraba al ídolo Baal cada día. Además, construyó un templo para Baal para que todos pudieran adorarlo. Muchas personas así lo hicieron. ¿Quedaría alguien que no adorara a Baal? ¿Habría quedado alguien que amara verdaderamente a Dios? ¿Habría alguien que Dios pudiera usar? ¿Alguien que le dijera a su pueblo especial que debía adorar de nuevo al verdadero Dios? Sí, había alguien. Elías. Así que Dios le habló a Elías y le dio un mensaje muy importante para que se lo comunicara al rey Acab. Elías entró rápidamente al palacio del rey Acab y habló en voz alta. Mi Dios, el Dios de Israel, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Tu ídolo Baal no puede darte lluvia.
El rey Acab no podía creer lo que estaba sucediendo. Se quedó con la boca abierta, sorprendido. Antes de que el rey Acab pudiera pensar o decir algo, Elías salió rápidamente del palacio. ¿A dónde debo ir ahora? De nuevo Dios le habló a Elías. Vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Bebe del agua fresca del arroyo. Yo mandaré que unos cuervos te alimenten. Elías corrió al arroyo de Kerit. Se sentó junto a una piedra y pensó en todo lo que había pasado. En el momento en que el sol empezó a desaparecer detrás de las montañas, Elías escuchó el graznido de unos cuervos. Unos pájaros negros descendieron. Los cuervos soltaron sobre una roca la comida que traían. Luego se fueron volando. Elías observó cómo los pájaros desaparecían. ¡Maravilloso! Cuando Dios dijo que enviaría a los cuervos para cuidarme, lo dijo en serio. Elías inclinó la cabeza y agradeció a Dios. Se sentó en la roca y recogió su cena. Luego miró al cielo en la dirección en que habían volado los cuervos. Dios cumplió su promesa. Chicas y chicos, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué tal les pareció la historia, niños? ¿Verdad que fue interesante? De cómo Dios cuidó a Elías en medio del campo, donde no había nada. ¿A quién mandó Dios? ¿Recuerdan? Sí, mandó a los cuervos para que lo alimentaran, ¿cierto? Y para que tomara agüita de ese pequeño arroyo. Así también el Señor cuida de nosotros. Nos protege en medio de la adversidad. Recuerden que el Señor siempre nos está cuidando y nos ama. El Señor suplirá todo lo que nos falte, porque Él nos ama. ¿Cómo es el mensaje? Dios nos ama y Él suplirá todo lo que nos falte. Así que vamos a decirle toda esta semana a papito y a mamita que no se preocupen, porque Él nos cuidará y nos suplirá todo lo que falte. Vamos a orar antes de ir a la manualidad. Allí donde están, vamos a cerrar los ojitos. Papito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos amas y nos suples todo lo que nos falta. Gracias porque hasta hoy nos has alimentado y nos has cuidado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ir a nuestra manualidad. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, niños, ahora vamos a hacer el cuervo que le llevó el pan al profeta Elías. Primero vamos a hacer el molde, el cuerpo con el que vamos a trabajar. Vamos a utilizar cartulina negra, cartulina azul si lo quieren para hacer las alitas, y también vamos a utilizar cartulina blanca o los colores que ustedes quieran. Este será el cuervo, el cuerpo del cuervo, y este vamos a hacer un conito para hacer el pico del cuervo. Primero hacemos el molde. Cuando ya tengamos hecho este molde, vamos a pasar a recortar en la cartulina negra. ¿Listo? Vamos a empezar a recortar para pasarlo en la cartulina negra. Cuando lo tengamos, vamos a hacer entonces las alas con nuestras manos. Si lo prefieren, con pintura de color negro en la cartulina blanca o en la misma cartulina
negra. Bueno, tenemos ya el cuerpo de esta forma, como si fuera un 8 grandote. Lo vamos a pegar y vamos a recortar. Ahora con témpera negra vamos a colorear, vamos a pintarnos nuestra manito. Y si quieren lo vamos a hacer en cartulina azul. La vamos a plasmar, la pintamos. Pintamos nuestra mano. La recortamos. Y esta va a ser nuestras alas. O si la prefieres, en la misma cartulina negra. Bueno, así quedan nuestros moldes. El cuerpo y las manos para las alitas y una tercera para la cola. También tenemos el piquito y las patas. Y el ojito de color blanco. Ahora vamos a pegarlo para darle forma a nuestro cuerpo. Hora de adorar a Dios.